Chicago in the house. Yeah. All right. Japan in the house. Yeah. California in the house. San Antonio in the house. La calle Guadalupe in the house. Denver! But I'm on the courts. Denver, Washington. New York. New York City. Okay, Alaska. Alaska, in the city. Amigos, voy a cantar una canción que fue nominada para los Grammys, un servidor. Thank you. Y en este Grammy estaba compitiendo conmigo Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Lino Chau y la familia, y Selena y yo. Solo que esta canción está en película, está en motion picture. Una estrella. Una canción muy sentimental que, pues, no sé por qué pegué en el Grammy, pero se llama Corazón de Piedra, una canción. Y les voy a decir la mera verdad, esta canción, primero la tenía Flaco y Fred Ojeda, la iban a grabar. No sé qué pasó, que no se grabó por Flaco, y pues yo aprendí la melodía, pues gracias a Flaco que me quedé con la canción y salió Grammy, gracias a Flaco. Pero Flaco no le tiene que mortificar, porque Flaco ya tiene 6 Grammys ganados. Dicen que yo
Ay, padre. Yo perdí mi padre, perdí mi mamá. Ya ves cómo son las cosas en el mundo. Pero trato lo mejor, toda mi alegría, componer estos sufrimientos que pasan unas veces. Creía que me estaba sonando el teléfono y que ya me están cobrando, pero no me pagan chido. Ok, poco a poquito me van a disculpar mis muchachos, estos señores me han ayudado bastante. No nomás ellos, ha tenido, gracias a Dios, muchos compañeros que me han ayudado en toda mi vida. 56 años en mi música y nunca me ha faltado quien no me ayude. Todos me quieren ayudar, estoy muy agradecido de ellos. Willy en el bajo centro, Willy. Ramón Rodríguez en el bass. Este señor, conozco el nombre, lo conozco por muchos años, pero le dicen Pío. Y yo le digo tío. Solo que antes de cerrar mi presentación, ojalá que les haya gustado mi completa presentación. Yo sé que esta semana va a ser puro piquenica ahí en Rosedale. No creo yo que me puedo ir para allá porque tengo que descansar y por saludar a mi viejita la barba seca, por eso está muy bien. Si no hay jabón de rayera, pues no. Ok, amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Les voy a cantar una canción de la despedida porque ese es mi compromiso, deber de cantarles esta canción, porque es un dicho que, como dijo mi papá, es un dicho y dice bien. Los quiero, los aprecio a todos ustedes, amigos, señoras y señores.